Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo. Estamos nuevamente desde la hacienda Esmeralda de Don Jovel, que siempre nos permite poder compartir estas imágenes del lote de ganado que él tiene. Ya pues es de muy conocido que maneja de la raza Gir, también Girolando, Sardo Negro e incluso de... Se ha cuidado la muy buena genética porque algunos de estos animales son descendientes de uno de los mejores toros Gir. Y de hecho, para quienes quizá no conozcan esto, a veces se hacen concursos sobre los mejores toros. Y por lo menos de los descendientes que hay aquí, hay del top 3. Por ejemplo, quizás el más famoso o el líder entre los toros Gir es el famoso y el gran Sansao. A veces hemos desatado un poquito de polémica porque cuando hemos dicho que hay descendientes de Sansao, hay quien dice, ¿cómo va a haber descendientes de Sansao? Si Sansao ya se murió, no sean mentirosos. No estamos mintiendo. Ahora con la tecnología hay lo que se llama la transferencia de embrión. Así es que se puede hacer eso, se conserva el semen y luego pues va la genética en los animales hasta lograr la pureza. De hecho, quiero decirles que Don Jovel aquí en su hacienda La Esmeralda tiene a un hijo de Sansao, el famoso Sansaito. Y por si se lo están preguntando, él también puede venderles el semen, pajillas de este toro Sansaito. Hay hijas de Sansaito, por lo tanto son nietas de Sansao. Ahí lo escuchan ustedes a veces a él mencionar. Por ejemplo, uno que él menciona también y está en el top 3 de los mejores toros es Gabinete de Silvania. Así es que ese es otro toro, Gabinete de Silvania, que está aquí. Jaguar, se menciona Diamante, Gengis Khan. Entonces... Hay muchos. Está la transferencia de embrión, la fertilización in vitro, la inseminación artificial. Realmente hay muchas maneras de poder mantener la pureza del ganado. Y recuerden eso. Y es bueno aclararlo. De repente aquí nos dicen, pues pongan precios. Y cuando lo decimos muchos se asustan. O algunos de repente ponen en los comentarios... yo ya pregunté y están pidiendo 3.000, que 4.000 por este, 5.000 por este otro, que no sean así, que no sean groseros. Miren, la verdad de las cosas, yo le decía a un amigo, si en algún otro lugar, si conocen, esto es libre comercio, ¿verdad? Si en algún otro lugar conocen que le den animales puros y en un precio menor, pues es libre mercado. Pero los expertos nos han dicho que, por ejemplo, un Gir puro, hay quienes dicen, miren, yo conseguí un Gir puro en $900. Pues pregunten y les van a decir que entonces los estafaron. Se necesita, puede tener la figura de un Gir, pero no necesariamente eso lo convierte en raza pura. Así es que queríamos mencionar eso porque es muy importante aquí manejarlo. Así es que, bien, dicho eso... queremos mencionar que este lugar, muchos nos preguntan que cuando grabemos mencionemos los lugares porque así se hacen la idea de qué tanto hay que viajar, ¿verdad? O por ejemplo si son de Honduras, Nicaragua o Guatemala, qué tan lejos estarían de una de las fronteras. Pues déjenme decirles que esta hacienda queda en, vamos a ir así, el oriente de la República. Así es que amigos de Guatemala, a ustedes les quedaría prácticamente al otro lado, ¿verdad? Guatemala fronteriza con el occidente. Y los amigos que nos ven, que son de Santa Ana, Aguachapán, Sonsonate, pues esta ganadería queda exactamente al otro lado. Ya quizás para los de la zona paracentral, podemos decir y San Vicente, Hilo Vasco, Sensuntepeque, Zacatecoluca, incluso Zulután quizás. Vamos a mencionar que esta ganadería está en una zona neutral. Es el departamento de La Unión, así es que fronteriza con la parte sur de Honduras, el Amatillo,
y también con Nicaragua, ¿no? El Golfo de Fonseca. Bueno, Departamento de la Unión, recuerden, no confundir con Ciudad de la Unión, que es la cabecera del departamento. Porque el municipio sería Anamoroso, entonces estamos hablando zona norte de la Unión, haciendo un cálculo a unos 30 a 35 minutos de la frontera de Amatillo, por ejemplo. Ahí cerca del Huascorán. Ahí pues es donde queda esta hacienda, ya más específico el cantón Tulima. Ahorita lo tengo a Cristian a la par como para preguntarle a ver cómo se pronuncia. Así es que, y sí, repito, los precios, yo no, por ejemplo, de cada ejemplar, sí nos gustaría ponerles, mire, este vale que 1500, 2000, 3000, y para que ustedes se hagan una idea, pero Don Jovel prefiere mejor atenderlos él así personalmente, porque los precios pueden ser negociables, o como a veces Cristian ha explicado, también va a depender que alguien diga solo un ejemplar por unidad, pero si llevo más, y dependiendo qué raza sean. Así es que creo que es mejor así. Y nosotros con gusto, si nos llaman, nosotros les damos el teléfono de Don Jovel para que ustedes puedan comunicarse con él. Él pues ahí lo va a atender, algunos ya hicieron tratos con él. Y recuerden que estos animales son para ir mejorando la genética de su propio hato. Que si son que lecheros, porque es otra polémica que se ha generado, de que el guira no es propiamente lechero, claro que no, eso es cierto, pero en el mejoramiento de la genética se ha logrado que también logre ese propósito, el doble propósito, es lo que se logra con la tecnología. Así es que hay guir que han hecho muy buena producción, y aunque no en todos los casos, también ya hay casos de guir que le han ganado en producción a los guirolandos, sobre todo, por supuesto, cuando al guirolando o al Holstein, por ejemplo, lo sacamos de su hábitat natural, que es lo fresco, lo traemos al trópico, y ahí sí el guir ya tiene una ventaja, ¿verdad? Y nosotros acá, en estos países, pues conviene eso precisamente. Así es que, amigos, ahí lo dejamos, esperamos ahí siempre sus comentarios y que sigan viendo más videos de su canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.